tuviera el don de la profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera toda la fe, una fe capaz de trasladar montañas, si no tengo amor, no soy nada. Aunque repartiera todos mis bienes para alimentar a los pobres y entregar mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada. El amor es paciente, el amor es servicial. El amor no es envidioso, no hace alarde, no se envanece, no procede con bajeza, no busca su propio interés, no se irrita. No tiene en cuenta el mal recibido, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor no pasará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. La palabra amor está muy ridiculizada hoy en día, ¿no? La gente dice, venimos a hacer el amor. Bueno, venimos a tener una relación íntima, está bien. Ahora, que lo que hicieron haya estado fundamentado en el amor, habría que hacer un peritaje en investigación. San Pablo, que es testigo de lo que significa el amor es darse, el amor es jugarse, el amor es estar dispuesto a todo por el otro, por la otra. Por eso, sinónimo del amor de Dios, el que se da todo, el que no se guarda nada. Claudio Fabián, ¿cómo se va a enterar Mónica de que te amas? ¿Porque le regalé flores? ¿Porque le regalé bombones? ¿Porque la quieres espaciar? Podrían ser incluso expresiones de cajetería. Se va a enterar de que la amas cuando ella se dé cuenta de que la acepta tal cual es, con sus virtudes que las tiene, y también con sus defectos que los tiene, porque es un ser humano, y que está dispuesto a todo por ella, a todo, incluso a dar la vida. Esto significa el matrimonio. Y ahí entonces tu mujer aunque no le regala nada y que olvide un aniversario de ese uno, no le regala nada. Esto lo vemos. Pero vos sabés, que vivo por vos y vivo para vos. Y que todo lo que tenés, que todo lo que soy es para vos. Viceversa, ¿no? Mónica Beatriz, todo el poder se va a entregar de que amas en la medida en que puede experimentar que esta aceptación tuya de él, así como es, con sus defectos y con sus virtudes, es total. Porque todo lo que hoy se van a dar un 7, se tiene que renovar en lo cotidiano. Proyectamos cosas y a veces las cosas no salen como hubiéramos querido. Pero el amor hace que, a pesar de las dificultades, podamos seguir avanzando, podamos seguir atravesando aún las cosas difíciles, las cosas que no estaban previstas. Y el amor nos da la certeza de que lo podemos todo. Cuando está el amor, no hay límites. Se puede desear, se puede soñar, se puede planear, todo. Cuando falta el amor, todo lo que podamos planear es como dice Pablo, ¿no? Es algo que hace ruido. Están dispuestos a esta experiencia de darse día a día, hora a hora, minuto a minuto, están dispuestos a entregarse incondicionalmente el uno, la otra, la una, al otro, ¿sí? Bueno, yo les voy a pedir que se estrechen la mano derecha. La mano derecha. Y expresen ante Dios y su iglesia este deseo de ser una sola carne y una sola alma por el amor. Claudio Fabián y Mónica son plenamente libres para contraer el matrimonio. Se comprometen a amarse y a respetarse durante toda la vida. Se comprometen a colaborar en la obra creadora de Dios, recibiendo los hijos que Dios les escribe y educando a los hijos de acuerdo con la ley de la iglesia. ¿Sí? Claudio Fabián, querés recibir a Mónica Beatriz por esposa y prometerse a la fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad. Amándola y respetándola durante toda la vida. Mónica Beatriz, querés recibir a Claudio Fabián por esposa y prometerse a la fiel tanto en la prosperidad como en la adversidad, en la salud como en la enfermedad. Amándola y respetándola durante toda la vida. Que Dios de la vida confirme el consentimiento que ha manifestado delante de la iglesia, realicen ustedes lo que su religión es también. Que la torpeza del ser humano.
Y esta documentación no queda guardada en un archivo, queda atesorada en la memoria viva de la comunidad indígena para siempre. Todos los que estamos aquí hoy físicamente somos testigos de esta unión para toda la vida. El arroz.